pasando. Porque recibo el pasado, no quiero olvidarlo, no quiero arruinarlo. Me están preocupando las emociones que estoy sintiendo a tu lado. No puede estar pasando. Tengo que controlarlo. Hay que evitarlo. No me quiero enamorar. Esto todo lo va a arruinar. Y se romperá nuestra amistad. No me quiero enamorar. A veces las cosas no funcionan. Hoy, el podcast Ante, con nosotros, Hans Culier. Damas y caballeros, demos la bienvenida a su anfitrión de siempre, Markuski 08. Olvidar la química que sale volando cuando tú y yo estamos. Hola. ¿Cómo están? ¡Ay, ay! Espérenme, algo pasó. Bueno, ya vieron a nuestra invitada. Espérenme porque algo raro está pasando, ¿no? Algo raro está pasando. Estoy viendo una música de fondo. Permíteme, perdón, Aranza, errores de aquí de la producción. Sí, que todo sé, bien. Que no sé de dónde venga, realmente. Ok, ya. Perdón. Bueno, un aplauso para Aranza. Todo bien. hola, buenas noches a todos. Ok, amigos, perdón, me quedé con la voz de presentadora. Es que hubo unos problemitas técnicos y ya saben, la cosa de hacer las cosas en vivo. Bueno, Aranza. En vivo, exacto. Me da mucho gusto que estés aquí. Hola. Con nosotros, que hayas aceptado la invitación. Y ahí en el inicio en vivo pusimos una canción, una de sus canciones. En la cajita de aquí del video les dejé su Facebook y su Spotify para que vayan a escuchar sus canciones de Aranza. Están muy chidas, están bien grabadas. Y de eso vamos a ir platicando ahorita. A ver, Aranza, ¿de dónde eres? Primero hay que ver de dónde eres. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada. Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de poder compartir acerca de mi proyecto musical. Bueno, y respondiendo a tu pregunta, soy del estado de Hidalgo. Hidalgo, ¿cuántos años tienes? ¿Se puede saber? Yo creo que sí. Todavía sí. Se puede saber, yo creo. 23 años. 23 años, ok. Bueno, ya, a ver, vamos a iniciar por el principio, como siempre, ¿no? ¿Cuándo te empezó a gustar todo esto de la música, de cantar? ¿Tocas algún instrumento o solo cantas? Sí, el piano y el ukulele. ¿A poco? ¿Y cuándo sí. fue, o con qué empezaste, mejor dicho, a que dijiste, esto de lo artístico es mío, o lo dijeron tus papás, o cómo estuvo la cosa? No, ¿qué crees? Que yo desde muy chiquita como que siempre tenía inquietud musical. Y desde que era muy chiquita, no, por ejemplo, en Día de Reyes, Santa Claus, me regalaban instrumentos musicales, pero de juguete, ¿no? Que uh-huh. de todas maneras servían para hacer música, pero no era un instrumento musical real. Entonces, pues como que desde ahí empezó mi inquietud y empecé cantando. O sea, siempre me ha gustado más cantar.
Y desde ahí empezó. Me acuerdo que íbamos en la primaria y yo junto con otra de mis amigas componíamos, escribíamos canciones y nos poníamos a cantarlas y nos grabábamos ahí en el salón de la escuela. Nunca lo subimos a YouTube, fue como nada más un juego de nosotras y se quedó ahí. Posteriormente yo quería ser actriz, entonces estudiaba actuación en expresión en la escuela de actuación de Carlitos Espejel, que estaba en la sede de Pachuca, y bueno, ahí me daban clases de jazz, de canto y de actuación. Y ya fue como que cuando me decidí, yo dije, no, o sea, me gusta más la música, más que actuar, creo que me gusta más la expresión artística musical. Y hay y en la primaria, o sea, ¿llegaste a salir a algún festival o algo así? En la primaria no, la verdad fue más en la secundaria y en la prepa, en donde ya se notó, o sea, que yo ya decía, no, es que yo canto, es que yo quiero ser actriz, yo quiero ser artista, y ya los profesores me empezaban a considerar como de que, ah, ok, vamos a hacer una convocatoria de tal, si te interesa participar, sí, y en la prepa hubo más espacio abierto hacia mí para que dijeran, ok, te vamos a dar un chance para que tú cantes, hicimos obras musicales en la preparatoria y me lanzaban a mí como protagonista, porque yo era la que siempre traía la inquietud de que vamos a hacer una obra, vamos a hacer esto, y ahí en la escuela decían, va, vamos a hacerla. Sí. Y de ahí de tu casa, ¿hay alguien que se dedica a esto? ¿Algún artista, aunque no sea, digamos, profesional o conocido? Así como muy directo, no, no, pero sí tengo un tío que era médico y también tocaba muy bien la guitarra y él mismo a veces se reía de que me decía, yo no canto, pero le hacía, cantaba la guitarra y cantaba, tocaba la guitarra y cantaba también, sí. Okay. Pero la verdad es que por mi familia no fue tanta la influencia del hecho de que yo viera, o sea, que yo creciera con músicos o con artistas, la verdad no, se dedican a otra cosa. Okay. Pero ellos no, ¿cómo lo veían ahí de que anduvieras de mitotera en los festivales y todo eso? O sea, ¿sí lo veían bien o lo veían así como que, ay, mejor dedícate a arreglar coches, ¿no? Pues la verdad, al principio como que decían, ay, es una etapa, se le va a pasar. Pero no ha sido una etapa, o sea, realmente ha sido algo que ha perdurado durante toda mi vida, de la inquietud de que yo quería cantar, yo quería tocar instrumentos, yo quería ir a clases de arte, así de música, de canto, de que yo me quería seguir preparando. Yo creo que me empezaron a tomar un poco más en serio cuando yo fui a la escuela de actuación, que fue cuando yo conseguí todo, o sea, yo pedí información, yo hablé, yo dije, ya conseguí esto y esto y esto. O sea, ¿se puede? ¿Me dan permiso? ¿Sí o no? Y ya, mi mamá me dijo, sí, la hacemos, vamos. Y fui. Y fue ahí como que me empezaron a tomar más en serio porque pensaban que era una etapa. Okay, ¿y el piano y el ukulele lo estudias tú sola o fuiste a una escuela también? No, sí tomé clases particulares. Fue otro también de los puntos importantes. Cuando ya tenía yo como 15, 16 años, ya empecé tarde Uy, en tocar tardísima. los instrumentos. Sí, la verdad no fue desde muy chiquita. Y fue con clases particulares, con un profesor, un maestro de música aquí en mi pueblo. Pero, ¿sí se te facilitó los instrumentos o sí te costó un poco más de trabajo? No, sí, el que me costó la verdad trabajo fue la guitarra, porque como que todo el mundo me decía, no, aviéntate igual la guitarra. Lo intenté, pero sí me cuesta trabajo. El piano fue mucho más fácil para mí. Y ya el ukulele es mucho más fácil. Después de que ya sabes tocar el piano, como que siento que se te facilitan otros instrumentos. Pero la guitarra sí, me costó muchísimo trabajo y no, la verdad, yo prefiero no tocarla. Pero es que tú como cantante, si vas a cualquier lado que te dicen, a ver, cántanos, ¿no? Por lo menos con el ukulele ya sacas el Sí. ukulele y ya, ¿no? No es lo mismo que andes cargando el Sí. piano para todos lados. Okay. Sí. Sí, no, y a veces la verdad, como también grabamos mis acústicos y así, a veces ya llevo mejor mi pistita de fondo y como karaoke, donde mientras haya un sonido de audio y hay un micrófono o así, yo la armo. O sea, que estamos en reuniones familiares y me dicen, no, es que Aranza, Aranza que nos cante. Yo va, me voy a aventar una. No hay ukulele, no hay piano, pero traigo mi pista. Así me ha aventado a cantar algunas ocasiones. No me limito, a veces a capela, ¿no? Pero no se siente tan padre como cuando sí escuchan ya la línea musical.
Sí, es cierto también. ¿Y la cantada fue, es natural o si sí te metiste a estudiar después? Pues yo creo que un poco de las dos. Sí, siento que yo como siempre quise cantar, pues como que yo solita por mi parte investigaba, pero después en la escuela de actuación me daban clases de canto. Entonces pues ya fue de ahí que yo dije, pues quiero ser cantante, debo de prepararme. Quiero ser músico, tengo que prepararme. No nada más así que sea tan nato. Okay. Y bueno, entonces en la secundaria ya hiciste algunas obras en la prepa. ¿Y cuándo fue cuando ya bueno, me dices que escribías con tus amigas? O sea, todos me han dicho que sus canciones Sí. que con las cuales iniciaron, o sea, a veces eran muy básicas, ¿no? ¿Tú recuerdas alguna canción Sí. y de qué se trataba de las primeras que escribiste? Sí, de la primerita sí, porque fue así como de lo que te comentaba que hasta nos grabamos, se llamaba Las Mejores Amigas. Okay. Y algo así como Las Mejores Amigas, siempre seremos, no cambiaremos, somos lo mejor que hay. Y la verdad es que ya ni somos amigas. Púntale. Se quedó en un himno esa canción, ya no nos hablamos ninguna, éramos cuatro, éramos solamente cuatro en mi salón en la primaria, ¿Nada cuando más escribimos esa cuatro? canción. Entonces, sí. Okay, ajá. Nada más cuatro. Entonces, como que yo siempre era la única que tenía, yo soy muy introvertida, pero cuando se trata de cantar, como que sale un poco mi lado extrovertido, entonces mis amigas nunca tenían como ese interés de querer cantar o actuar o de bailar, ninguna expresión artística. Ellas eran muy sociables y así, pero nunca les interesó, como que era más por mí. Se prestaban a veces al juego para que hiciéramos eso. ¿Y ninguna también sigue hablándote o ya les perdiste la pista también? Pues es que era de la primaria también. No, ya ninguna. Sí, de la primaria. No, ya ninguna. Ninguna. Mis amigos actuales, son de la secundaria y de la prepa y de la universidad. Ok. Bueno, ¿y cuál fue Sí. tu debut artístico? O sea, supongo que en la escuela de ahí de Carlos Espejel, ¿hiciste algún proyecto o algo? No, ahí, o sea, hicimos un proyecto doctoral que era para todos y como en todo, te casteaban. Entonces, no hubo ningún trato así de que, pues ella ya tiene y canta y quiere cantar, no. Nos castearon y la verdad es que no tuve ningún papel protagónico. Me puse muy nerviosa en la audición porque era la primera vez que yo iba a la escuela de actuación. Hicimos teatro musical, pero nada más. O sea, ya mi debut así profesional fue en 2019, pero yo desde antes, de 2016, ya había yo querido trabajar con algunos productores, algunos músicos. Lo que pasa es que no existía mucha química laboral. Okay. Entonces, yo no estaba muy a gusto con esas personas, y no porque fueran malas personas o porque no hicieran bien su trabajo, sino que cuando yo quería expresar y decía, aquí está mi letra, aquí está mi basecita en el piano, yo quiero que trate de esto y de esto y de esto, y ellos me decían, ok, vamos a hacerlo. Y lo hacían y de repente me enviaban una maqueta que no era mi canción, me cambiaban la letra, todo. Entonces yo decía, pues bueno, o sea, igual y para iniciar está bien, ¿no? A lo mejor yo lo llegué a pensar, a lo mejor yo soy muy básica y pues la ayuda, ¿no? De algún profesional de decir, pues la neta, vamos a cambiar esto porque esto no está yendo bien. Pero me sentí yo un poco incómoda porque yo como cantautora yo quería expresar mis emociones, mi sentir, mis vivencias, mis experiencias. Entonces como que no me acababa de convencer trabajar con otras personas. Entonces eso hizo que se pospusiera mi proyecto, mi debut musical, ya con un videoclip oficial, ya con una canción bien grabada, porque no encontraba yo a alguien que tuviera esa química laboral conmigo y que respetara mi trabajo y lo que yo quería decir y hacer. A ver, pregunta técnica, porque hay gente Sí. que va iniciando en esto y siempre pregunto cosas para que se guíen, ¿no? Me dices que bueno, Sí. buscaste, contrataste, supongo, a unos productores. ¿Esos tú los buscas dónde? ¿Cómo das con ellos? ¿Cómo le hiciste para encontrar productores? O sea, ¿hay alguna página de productores o te los Ah, recomendaron? no, es que ahí va. Tengo algunos amigos que se dedican a la música, son un poquito más grandes que yo. Entonces ellos en Pachuca, en Ciudad de México, dan clases.
Yo sigo mucho a los artistas y yo desde muy chiquita, hay un pequeño paréntesis, estaba muy pegada a un artista que ahorita ya es muy famoso y que yo lo conocí cuando éramos unos niños, 13, 14 años. Entonces eso me abrió la oportunidad de que yo pude conocer a varias personas del medio artístico. Entonces eso me ayudó a mí a, de alguna manera, tener contactos, por así decirlo, que pues de todas maneras eso no me abría las puertas. Sí. El que yo los conociera o que me conocieran por él no me abría las puertas. Pero sí, o sea, yo también en ocasiones googleé, estudios musicales, CDMX, estudios musicales, Pachuca Hidalgo, estudios musicales, o sea, donde a mí me quedara cerca. Y mandé a varios, hubo varios que no me convencían, que me mandaban fotos o me escribían así como de que, sí, pero como que a mí no me daba buena espina, entonces yo como que no seguía, ¿no? La conversación, o sea, yo veía mala espina y yo decía, bye. Nunca nada malo, a lo que me refiero es que nunca me daban buena espina con base a su trabajo. Me enviaban algunas maquetas o así, yo decía, como que no me acaban de convencer, como que no siento ese feeling. Pero sí, yo googleé y de ahí también hice mi lista y marqué y envié correos a ver qué presupuesto se adaptaba al mío y también qué productor se adaptaba a mi estilo de música, porque hay muchos productores que no se avientan a hacer cualquier tipo de género musical. Okay. Fíjate, sí, porque hay veces Sí, pero que así fue. hay gente iniciando que no sabe ni por dónde empezar, ¿no? O sea, igual y tiene buenas ideas, buenas letras y todo, pero ajá, ¿y luego qué, no? Entonces, aquí hemos hablado desde Sí. el registro de las letras, de la música, etcétera, ¿no? Pero Sí. bueno, entonces al final diste con ellos, te convencieron, pero al final no te convencieron, ¿no? Bueno, hubo uno en específico que, uff, o sea, me encantaba la idea, lo fuimos a conocer al estudio, pero lo que pasaba es que no había química laboral. Era cuando me decían, ok, te vamos a mandar como un tipo coach, o sea, uno era el productor y otro me coachaba para cantar, para que compusiéramos, maqueteábamos, traía yo una ondita ahí en el 2016 como de que amaba yo a Carlos Arce y creé yo una onda musical así. Y me dijeron, vamos a armarla. Yo fui con mis referencias de que yo quiero algo como RBD. Y ellos, bueno, sí, me enseñaron algunos trabajos muy parecidos. Yo dije, sí, a mí. Pero lo que pasaba era eso, que no tenía yo ninguna química laboral con ellos, que adorados, me trataron muy bien, las instalaciones súper bien, a mí me respetaron siempre, pero no había una química laboral respecto a lo que yo quería hacer. Entonces, pues no, como que no me gustaba y mi mamá me dijo así como de que no, pues yo veo que no te gusta, como que estás incómoda, entonces pues no tiene caso, o sea, deberías de pensarlo. Medio maqueteamos y la verdad no me gustó el resultado porque ya no era mi canción. Entonces fue cuando así dijimos como que bueno, pues yo creo que se vuelve a posponer mi proyecto musical porque no hubo esa química, ese feeling con el productor ni con mi coach de ese momento, del 2016. ¿Y cuánto tiempo lo detuviste? Bueno, ¿eso te deprimió un poco o todo bien? ¿Ya tenías mente de okay, vamos No, a todo bien. pausarlo? ¿Sí? Pues mira, yo ya llevaba muchos años esperando hacer como mi debut artístico, pero como que pensaban que era una etapa. Entonces, cuando yo empiezo a conseguir pues los productores o a gente que se dedica a producir, a componer, con mis amigos músicos, que también me aventé ahí algunas maquetillas con ellos cuando estaba yo más chiquita, y ellos que sí se dedican a la música, son profesores de música, yo luego les digo, oye, ¿no conoces a alguien o así? Y así como que fue surgiendo también el hacer los contactos, los poquitos contactos que tengo. Y así fue cuando surgió, lo pospuse 2 años, como para 2018 ya me habían dicho, uno de mis amigos que da clases de música en Pachuca Hidalgo me dijo. Bueno, yo le escribí, le dije, oye, ¿no conoces algún productor musical cerca de Ciudad de México, allá en Pachuca o algo así? Me dijo, sí, me pasó los contactos, sus contactos, me pasó el nombre, el Facebook y les mandé un mensaje en Facebook con la esperanza a ver de si me respondían. Afortunadamente sí me respondieron, me dijeron, ¿quieres venir a conocer el estudio, al productor, todo? Y yo dije, sí. Fuimos, platicamos y desde el primer momento hubo mucha química laboral, respetaron mucho lo que yo quería hacer, mi trabajo de mis maquetas, de mis letras. Desde el primer momento yo llegué súper emocionada, igual a mi casa, le dije a mi mamá,
No, o sea, top el productor, top todo, o sea, me entendieron, me comprendieron, me dijeron, sí podemos hacerlo, yo te propongo esto, hay que aventarnos un video musical, o sea, traen unas ideas súper, súper chidas y fue cuando iniciamos el proyecto en el 2019. O sea, ahí los productores en sí de lo que se encargan es de hacerte la grabación, tanto del video como de tu música, ¿no? Pues un productor musical también es tu coautor. Pues obviamente te hace toda la producción musical, hace arreglos musicales, también arreglos en la voz. También con él defines el género musical del que tú quieres trabajar y pues él se encarga de meter todos los instrumentos para que ese género musical sea el que tú buscas. Y lo del video musical, pues fue porque ellos en su productora musical también tienen como ese plus de que si te interesa hacer un videito musical, y de hecho fui yo el video piloto, por así decirlo. O sea, cuando iniciaron con los videos musicales, yo dije, sí, ya me aviento un video musical igual aquí, y lo hicimos. Fuimos el primer video musical Okay, oficial de okay. Producciones Navío. Saludos a Producciones Navío. Saludos a Producción Navío. Pero me refiero a que en sí ellos no son tu manager o tu representante, ¿no? Ellos no te consiguen Ah, no. trabajo. Ah, okay. Y No, porque no. ahora eso pregunto, ¿ya te has presentado en algún lugar o antes de todo eso te presentabas a cantar, no sé, en fiestas, en bares, no sé, algún lugar donde te presentaras? Antes de las de ya de hacer mi música, no, porque yo la verdad siempre he querido cantar mis canciones. O Okay. sea, cantaba yo como onda karaoke, pero nunca fue algo oficial o por lo que yo ganara dinero. Ya cuando sí saqué mis canciones, ya me dieron oportunidad de poder cantar aquí en el Foro del Pueblo, en algunas fiestas también de mis familiares, en un bar, no, es un café bar también con uno de mis tíos. Y creo que ya no he pisado escenarios más grandes, pero todos han sido muy importantes para mí. Y ya de ahí han sido como presentaciones más virtuales porque surgió lo del COVID. También en la universidad, el día del administrador, me dieron oportunidad mis compañeritos y ahí los de la carrera de administración de poder cantar en la escuela y también ahí pude presentar mis canciones. Pero nada más he cantado mis canciones. Okay, ¿y cómo te sentiste cuál fue la primera vez que cantaste en público, en el foro del pueblo o en qué lugar? En la universidad, justamente en noviembre del 2019, también estábamos sacando mi sencillo No me quiero enamorar. Y justamente en noviembre se celebra el Día del Administrador. Entonces en la escuela, como justamente mi salón fue los que organizamos porque ya nos tocaba nuestro salón. La que era nuestra tutora en ese momento dijo, yo propongo que Adanza cante y todo, sí, que cante, que cante. Y fue la primera vez que canté y la verdad es que sí me puse muy nerviosa porque son gente que me conocen, son gente que veo a diario. No, pero, o Me sea, pongo menos nerviosa cuando digo, yo creo que sí te la gente no conocían. me conoce. Yo creo que sí te conocían porque para decirte que cantaras sin conocerte, pues estaba canijo también, ¿no? Bueno, es que mis compañeritos de mi salón, pues sí me conocen, o sea, sí, ya llevábamos varios tiempo conviviendo y pues sí, ellos sabían que yo iba a la universidad, pero yo siempre estaba, que yo quería cantar, que yo estaba con mi proyecto musical. Okay. Entonces sí, por eso para ellos no fue tan difícil comprenderlo. De hecho, los modelos de mis videos musicales son compañeritos míos, que bueno, son mis amigos también, que iban conmigo en mi salón ahí en la universidad. Ah, ok. Ma materia prima, ba barata, ¿no? Ok. No, y aparte ellos eran los más populares ahí en la universidad, porque son de otros estados, eran de intercambio, de otros estados de Ok. la República, de Oaxaca y de Villahermosa, Tabasco. Entonces, uff, eran las sensaciones en mi universidad y pues yo era su amiga y les dije y ellos dijeron, sí, vamos a armarla y la verdad, los amo, saludos a mis amigos, son lo mejor, muchas gracias por apoyarme siempre. Saludos a todos los modelos. Oye, ¿y Sí. no hubo pánico escénico o nervios en una de esas presentaciones que tuviste en público? Sí, en la de la universidad hasta se me fue la letra de mi canción. Ya no me acordaba.
Pero pues como nadie conocía mi canción, ventajas de que sean tus canciones es que tú le puedes aventar de tu cosecha, o si se te olvida, pues nadie se da cuenta porque es tu canción. Entonces, no, pero ahí sí me dieron muchísimos nervios. En las otras, la verdad, un nervio normal, pero para la universidad sí estaba yo muy, muy nerviosa, porque aparte era el escenario ahí de la universidad. Y pues se acercan todos, los de otras carreras también, no nada más administración. Entonces, pues sí estaba yo paniqueada porque dije, ay, no, sí me conocen, me ven aquí diario. Y no, sí estaba muy nerviosa. Ya cuando acabó, pues como que me paniqué un poquito, pero nada, mis compañeritos igual y mis amigos se portaron muy bien conmigo. Ok, qué bueno, qué bueno. Sí, pero sí estaba muy nerviosa. ¿Cómo le haces para escribir tus canciones? O sea, ¿te sientas un rato a escribir o conforme te van llegando las ideas? Aquí hemos visto muchas formas de y muchas formas de trabajar en eso, pero ¿tú cómo le haces? ¿Cómo vas agarrando fragmentitos y los vas escribiendo, los guardas en tu libretita, en tu celular? O te sientas, dices, tengo esta idea de canción, voy a escribirla, voy a agarrar una hora diaria y hasta que se acabe. La verdad de las dos, yo creo que depende mucho la idea que tengo de la canción que quiero hacer. Pero principalmente sí, soy más así como que de repente estoy así en mi día a día, estoy haciendo algo o de alguna vivencia que me pasó hoy en la mañana, que me pasó el día de ayer, y de repente siento la inspiración, digo, lo voy a escribir. Y lo escribo en mi celular, pero también lo escribo en mi libretita, porque con mi libretita ya le empiezo a dar estructura a la canción. Entonces ya digo, esto sí, esto no. Y la verdad no me tomo así algún tiempo en decir, le voy a dedicar una hora diario, porque hay veces que me he aventado una canción así, en un día, de repente tengo la inspiración y digo, voy a escribir, así me pasó con mi primera canción, con No me quiero enamorar, y la escribí toda así, en un día, y en un día me quedó. O sea, traía yo ya la idea, traía yo la inspiración de a quien se la escribí, y yo dije, ya, aquí la hago y la hice. Okay, ese es un buen punto. O sea, sí son cosas que te pasan a ti. Sí. No, sí, porque, o sea, yo conozco buenas canciones que son inventadas así y no por eso son malas canciones, pero las tuyas son vivencias completamente. Sí. Sí, Oh. sí han sido cosas que me han pasado. Y también en inspiración de alguna amiga, amigo que me cuentan así sus cosas, y a veces digo, oye, esto está bueno. Y a veces es una mezcla de lo que me pasa a mí, más lo que le pasa a algún familiar mío o a algún amigo mío. Es como a veces igual mezclas Okay, ahí en de las Spot. vivencias de todos. Okay. En Spotify, ¿cuántos sencillos tienes? A ver, checamos. Por el momento solamente tengo disponibles tres sencillos. Tres, ¿verdad? Sí. Son, sí, son género pop latino. Los tres temas son de mi autoría y obviamente con la coautoría de mi productor musical. Los lanzamos en el orden en que escribí las canciones. Primero está No me quiero enamorar. Luego se llama. Es una cancioncita que está muy padre. Es popcito, que también tiene dembow. Está movidona. Luego está Me muero si algo te pasa. Es una baladita triste. Y No voy a volver. Ya es un pop que está más movidón. Y también van en ese orden porque es como la secuencia de las fases como del enamoramiento, de no me quiero enamorar primero de tal persona. Me muero si algo te pasa es como ya en ese momento en el que terminas tu relación con la otra persona, pero como que no lo acabas de asimilar y como que dices, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigo como que al pendiente de la vida de tal persona? ¿Por qué me sigue doliendo? ¿Por qué me siento mal? Y No voy a volver, es como ese arrepentimiento que la otra persona tiene hacia ti y tú dices, pues no, yo ya cerré la tapa, ya cerré el ciclo, gracias, adiós. Es como una canción más de empoderamiento, No voy a volver. A ver, vamos a poner un poquito de. Ahorita vamos a poner un poquito de Me muero por si algo te pasa. A ver si se diera a escuchar. Yo creo que sí. Y ahorita te hago otra pregunta que me surgió aquí. Sí. A ver. Sonido.
agarrar copyright. Oye, mi pregunta es, tienes ahorita estos tres sencillos ya producidos, ¿no? Sí. ¿Por qué escogiste esos tres? Específicamente. Ajá. O sea, supongo que, más, bueno, vamos a hacer, tengo otra pregunta antes. ¿Cómo cuántas canciones tienes ya escritas? Ay, la verdad sí tengo varias, pero no todas me han gustado como para que estén grabadas. Okay. Es por eso que solamente escogí esas tres canciones como para que fueran grabadas. Y la primera fue No me quiero enamorar. Yo creo que todas las canciones que yo he escrito, No me quiero enamorar es mi favorita, incluso hasta la fecha. Y bueno, se notó. De hecho, No me quiero enamorar es la canción más popular en YouTube, en Spotify, y con mi familia y con mis amigos. Sí, es mi favorita, es la que más me gusta. De verdad, cuando estábamos maqueteando junto con el productor, yo le dije, no me lo vas a creer, pero te juro que yo me imaginé así mi canción. O sea, de verdad, yo estaba muy emocionada porque cuando estábamos maqueteando y él me enviaba propuestas y todo, yo decía, sí, te juro que yo así tal cual soñé mi canción, te lo juro. Y por eso, sí, como que No me quiero enamorar es mi favorita. O sea, todas mis canciones me gustan, incluso las que están grabadas, pero No me quiero enamorar, mi favorita. Ah, es que esa es otra de que nos han platicado, que hay veces que tienes una idea de tu canción, de hecho la maqueteas, se la vendes o se la regalas a un artista y él la cambia completamente, ¿no? Igual pasa con los productores, o sea, le dices, tengo esta idea y te la manda totalmente, te le da un giro, a lo mejor para bien, pero a ti no te gusta, ¿no? Así me pasó un poquito la primera vez que trabajé en el 2016 Ajá. con una persona que sí, yo estaba muy emocionada a trabajar con él, pero ya a la hora de que empezamos a maquetear, yo dije, no, esa no es mi canción y yo quiero cantar mis canciones. O sea, yo no llegué y dije, compónganme, yo nada más canto. Yo dije, no, yo llegué con una propuesta de lo que quería hacer y ellos me dijeron que sí, pero como comentas, ya cuando me enviaban algunas propuestas, yo decía, no, porque esa no es mi canción. Entonces, pues no, no me gustó. Y ya cuando empecé a trabajar con Producciones Navío, ya fue totalmente diferente, porque desde el principio respetaron mis ideas, la línea musical por la que yo quería ir, respetaron mi letra y las propuestas, de verdad, que yo sé que son increíbles, pero las propuestas que me enviaron así, las primeras propuestas fue cuando yo dije, te juro que yo así soñé mi canción, te lo juro que yo sí me la imaginé. No me quiero enamorar, los tres sencillos así me los imaginé. O sea, no me los hubiera imaginado yo de ninguna otra manera. Oye, pero y entonces esos tres sencillos, sí dijiste, son mis preferidos. ¿No entraste en esa de que, híjole, pero es que esta de, ahora sí me enamoré, sí me gusta, estoy inventando el nombre, ¿eh? Sí me gusta, ya no Sí. sé si esta o esta. O sea, tenías bien definido que esos tres para iniciar, Sí. ¿no? Ok. Sí. A ver, mira, tenemos aquí un Sí. comentario. Amigos, si nos están viendo y quieren comentar, ahora sí que el único precio que les cobro es que le den like a mi página, denle like a la página también de Aranza, por favor, también Denle no. like, por favor. Sí, no inventen. Síganlo, manden preguntas. Aquí va a haber más cosas de También. los. Hey, tiene, John Hope, que sí, sí pagó el boleto, digamos, dice, por. Ah. Hola. Ahí está, ¿ya ven? Dice, ¿con ¿Qué quién te dice John? dice, ¿con quién te gustaría colaborar? Hola John, saludos. Aquí están tus saludos prometidos. Él es el CEO de Producciones Navío. Ah, pues bueno. Saludos a toda la familia Navío. A mí me gustaría trabajar con cualquier artista que tenga como la misma química laboral conmigo y que quiera como que quiera hablar como que de los mismos temas con los que yo conecto en este momento y también el mismo género musical. O sea, Específicamente no tengo un nombre contigo, John. sí. Ahí tenemos un feed pendiente. Eso esperaba que dijeras él, ¿eh? Con toda la familia Navío me gustaría trabajar. Oye, Unos pero talentazos, artistazos.
Pero entonces no colaborarías con alguien, digamos, no sé, alguien muy, muy grande. A ver, ay, a mí me encantaría colaborar con Selena Gómez, con Girl Ultra, que anda ahorita ando en una onda de R&B, que Girl Ultra para mí es el máximo representante aquí en México, la amo. Ok, digamos que llega Selena Gómez y te resulta ay, ojalá que llegara ahí a Pachuca, que se le descompuso el avión y tuvo que parar ahí. Pero que resulta pesadísima, o sea, y así, intratable. Pero te dice, ok, me diste así los 2 días, si quieres grabamos algo. ¿Sí grabarías o no? Sí. Ahí está. Sí. Sí, sí. No, pero aparte ya hace pop, entonces me gusta. Me gusta mucho el pop. Es mi género musical favorito. ¿Cuál género no te gusta? De hecho, gusta? Por eso hago pop. ¿Qué crees que yo no tengo desde que empecé a entrar más en esto de la música? Yo no tengo ningún problema con ningún género musical. Para mí todos los géneros son importantes. Yo respeto siempre mucho a todas las personas que tienen distintos gustos y yo no tengo ningún problema. La verdad es que yo escucho de todo, pero mi favorito es el pop. Okay. Y sus subgéneros, pero sí. Sí, no, no, no hay ninguno que me disguste. A mí todos me gustan. De hecho, me encantaría igual hacer ahí un corrido tumbado o algo así. Okay. Estaría muy cool, como que ando viendo a ver qué. Estaría chido, ¿eh? Estaría muy chido. Okay. Sí, me gustaría mucho, me gustan los corridos tumbados. Muy bien, muy bien. ¿A quién? Bueno, primero, antes. ¿Has entrado en alguno de estos concursos de voz, de canto? La voz, tienes talento, algo. ¿Has intentado entrar o has podido entrar? ¿O no te interesa eso de plano? La verdad es que no he podido. Primero me pasaba que por la edad. Luego, cuando ya aparecían como estos de que la Academia Kids, la Voz Kids, algo así, yo ya me pasaba de límite, ¿no? Decían hasta 13, 14 años y ya tenía 15. Y es que te ponen ahí 14, 13 años, 8 meses. Entonces, como que no me gustó, o sea, no tuve oportunidad de entrar. Lo que sí alguna vez fui a hacer en el 2016 igual fue un casting para Disney Channel, pero pues no, son muchos filtros y la verdad no los pasé, era de actuación. Pero yo creo que ha sido como lo más importante. Okay. ¿Y te ha tocado conocer algún cantante famoso, aparte del que dices que conocías desde niña? Sí, la verdad es que tengo buena oportunidad de poder conocer artistas. Sí. Yo creo que el último concierto que fuimos, que anduvimos igual ahí, que tuve el gusto de conocerlos, fue a Alan Bastón. Me gusta el hip hop y el rap mexicano también. Ajá. Entonces, los conocí allí en Pachuca. Ok. Fueron y tuve la oportunidad de conocerlos. ¿Y faneas así o te mantienes así como que yo soy cantante, mucho gusto? No, voy modo fan. Okay. Modo fan. Sí. Sí, 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 modo fan. Eso está yo chido. Creo que con los únicos, yo creo que con los únicos que no, nos sí nos decimos como yo también canto, es como que entre artistas locales, pero ya con artistas ya más reconocidos, no, voy modo fan. Muy bien. Nunca he llegado a decir yo también canto, yo llego y digo nada, qué gusto conocerte, colega, ¿no? Colega, sí. ¿Cómo estás? Nada, no, pero sí. Okay. Sí, sí, sí. Y sí, la verdad me gusta mucho ir a conciertos. ¿Allá llegan conciertos a Pachuca? Te digo allá llegan porque por aquí donde vivo yo, no es despectiva, ¿no? La pregunta, ¿eh? Es porque por aquí donde yo vivo no llegan muchos. Ah, sí, sí llegan. Yo creo que en los últimos años ya han llegado mejores propuestas musicales, o sea, ya propuestas de indie, de rap, de R&B, de pop, que ya han venido a Pachuca. Antes no recuerdo que hubiera tanto este movimiento, pero de un tiempo para acá sí. Y okay. Otros los he ido a ver en Puebla y en Ciudad de México, que también me quedan cerca, entonces. Pero en Pachuca sí, han llegado ya buenos eventos. Antes sí, no había tanta oportunidad, pero ahora sí. Oye, y a ver, vamos a escuchar otro pedazo de otra canción, cual escuchamos hace un rato. Ahora vamos a escuchar la de No. No voy a volver. No voy a volver, ¿no? Vamos a escuchar un poquito.
Es que fíjate que la, pongo la música y se escucha ruido. Sí, esto es pop, puro pop. Si me quieres volver, yo ya no quiero volver más. Así que quieres llorar. ¿Recuerdas cuando yo estaba igual? ¿Sabes que vete ya? Discurso no. ¿Te fue una canción o ya? No, es mi perro. Es que también habla mucho, es artista igual. Oye, ¿y no has pensado en vender tus canciones? ¿O no quieres venderlas tampoco? Ya son para ti exclusivamente. La verdad, no lo he pensado, pero en algún momento se me preguntó que si no empezaba a venderlas. Y la verdad, por el momento no. Me gustaría tener las exclusivas para mi proyecto musical. Ya después sí me gustaría, o sea, ya. Si en algún momento hay alguna oportunidad de escribir a algún artista que me guste y de que tenga la oportunidad de mandársela, a ver si le interesa y le gustaría grabarla, estaría increíble. Pero la verdad es que no ha surgido alguna canción que yo diga, esta sí me interesa mandársela a algún artista a ver si le interesa. Sí, porque, o sea, estaría chido también que oír tu música o tus canciones versionadas por otra persona también. Okay. Sí. ¿Qué tan fuerte está en Pachuca ahí esto del artisteado? O sea, ¿sí hay mucha gente que se dedica a esto? Sí, bastante. Y hay unos talentazos muy buenos. Además de que ahorita ahora sí que no es spot político ni publicitario, pero el gobierno pasado abrió un estudio musical abierto para gratis para todos los artistas interesados. Entonces eso fue un gran apoyo. Yo la verdad no lo conozco, pero sí vi la convocatoria y está increíble que haya en ese tipo de propuestas. Sí, pero sí han dado fuertísimo. Excelentes productores musicales igual en Pachuca, el mío, por ejemplo. Saludos a mi productor musical. Saludos. Y paso. Okay. Saludos a Oscar. Sí, ya de Pachuca, yo recuerdo, no me acuerdo si eran de ahí, el piloto, paz descanse, y Dalina se llamaba la otra muchacha. No sé si todavía sigan vigentes o ya fue de Operación Triunfo. Híjole. De hace años, ¿no? No sé, a lo mejor todavía ni nacías, creo. Es lo que te iba a decir, la verdad, no los conozco. No, sí, tengo el gusto de conocerlos. Ya hice cuentas y no. No tengo el gusto de conocerlos. No, bueno, ¿y ahora qué planes tienes, Aranza? ¿Qué sigue? Ahorita ya hiciste tus tres producciones, las vas a seguir promoviendo. ¿Qué más? Sí, promoción, y ahorita estamos trabajando en nuevas canciones. Quiero incursionar también en otros géneros musicales. Uh-huh. Ahí principalmente me está llamando mucho la atención el R&B y andamos maqueteando nuevas canciones para ya sacarlas próximamente. Ok, tú vas a cantarlas sola, no vas a cantar a dueto con alguien ni nada. Por el momento no hay ningún dueto, no hay la propuesta de ningún featuring. Ok. Entonces sí, no, nada más yo y lo mismo de mi autoría. Okay. ¿Tienes planes de lanzar las canciones así en Spotify nada más? ¿O si sí, todavía eres de las retro y quieres sacar un disco físico? ¿Qué crees que sí me gustaría sacar un álbum? Pero yo creo que un álbum, o sea, no me gustaría sacar discos de sencillos. O sea, si voy a sacar un disco físico, sí, que sea ya un álbum, unas 10 canciones mínimo. Sí, sí me gustaría. Sí, pues ojalá y cuando saques tu nueva canción vengas por acá a presentarla. La verdad sí está muy muchas padre gracias. Tu estilo y pues... Gracias.
Sí, me gustaría que vinieras de nuevo aquí. Igual un día vamos a, ojalá que nos puedas Ay, cantar un muchas en gracias. vivo algún día. Y un día vamos a invitar a dos, Sí, tres está muy bien. cantantes y cada quien que se aviente su Ay, canción. estaría genial. Sí, 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 estaría hombre. genial. Muchísimas gracias. Sí, a mí me encantaría. Ahí cuando ya esté lista para salir en plataformas digitales, te la voy a mandar para que la escuches. Excelente. Oye, y bueno, por lo que entiendo, tú en la universidad estudias administración. Sí, ya terminé la universidad, justamente este año. Ya terminaste, ok. Y ahorita te estás dedicando Sí. a eso totalmente. ¿A la música? Ajá. ¿O a qué? Sí, a la música. Ah, sí, ahorita estoy enfocada un poco más en la música, pero sí, también quiero ejercer mi profesión. Ahí, ¿tus papás te pusieron alguna condición, como a los futbolistas, de que termina la carrera y si sí te dedicas a eso? O si te dijeron, ah, échale a la música. Algo así. La verdad es que al principio de la universidad fue un poquito eso de okay, quieres ser músico, está bien, pero también algo en serio, según ellos. Entonces, pues sí, fue que dije, okay, está bien. Y fue en ese trance en el que yo seguía como que buscando las personas ideales con las que yo quería trabajar y que también tuvieran química y les interesara mi proyecto y lo que yo quería expresar. Y ya hasta que surgió en el 2019. Bueno, pues a ver, vamos a ver si llegó algún otro comentario. Creo que no, por ahí sí me está viendo gente, pero no comentaron. Bueno, ya veremos en las repeticiones, ahí te diré qué preguntaron. Bueno, Aranza, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Eres muy talentosa, eres muy agradable aparte, porque talento y buena onda no siempre van de la Muchas mano. gracias. Gracias. Sí, eres una persona muy agradable y espero que vengas aquí el próximo año al programa a presentarnos tu nuevo disco, tu nueva canción o los proyectos que quieras Ay, sí, me presentar, ¿no? encantaría. Sí, aquí eres Sí, está muy bienvenida bien. cuando gustes. Entonces, mientras... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ok, amigos, ahí les puse el link para el Spotify. Dense una vuelta, no se van a arrepentir, están muy padres, pónganlas ahí en su playlist. También tengo su Facebook. No sé si te pueden contratar para alguna fiesta o algo, Aranza, o eso todavía no lo manejas. Ok, Aranza se ha congelado. Creo que congeló. Sí, está congelada. No sé si me escuchas. Bueno, amigos, pues vamos finalizando el podcastrante. Creo que igual tuvo problemas técnicos Aranza. Y... Ay, ay, espérenme, porque aquí... Ahí estoy. Para que me vean un poquito más. Grandísimo. Ok, amigos. Bueno, pues terminamos la transmisión. Nos vemos el próximo. Hola. ¿Qué pasó? Hola, estoy aquí de regreso. Se me Oh. fue, creo que el internet, no sé qué ocurrió. Sí, es lo que vi que te me congelaste y dije, bueno, pues ya nos vamos entonces. Sí, se me congela. Bueno, sigues congelada, te sigo viendo congelada, ¿eh? Bueno, ya. Bueno, nos vemos el Sí, próximo yo viernes, te veo, te amigos. escucho bien. Creo que Ok. sí, soy. Sí. Bueno, Aranza, muchas gracias. Ya dejamos de transmitir aquí en Facebook. Vamos a despedirnos. Muchas gracias a ti. Sí.